Bueno, les doy la bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Tengo invitado Flores y Vitrales, aquí está Miriam conmigo y también está Rosita, que nos va a enseñar a hacer unos arreglos muy lindos de flores hermosas, tiene exóticas, tiene orquídeas, bueno, todo. Que ella nos cuente de qué se trata el programa. Doy primero el saludo a Miriam. Gracias, ¿cómo estás, Miriam? Por su invitación. Hoy hemos traído unas muestras muy lindas, sí, especiales, veo, de cursos bellísimos. Sí. Y invitarlas a que nos visiten y a que hagan los cursos. Ahora les explicamos de qué se trata todo. Bueno, ya saben que Flores y Vitrales queda en la carrera 17-5262 en Bogotá, que el teléfono es 347-2037. Bueno, Rosita, ¿cómo está? Doña Luz, encantada de estar aquí. Un saludo para todos los televidentes. Hoy les traemos una cosa hermosísima. Como siempre cambiamos, variamos muchísimo en nuestras flores naturales. Ay, qué belleza. Vamos a trabajar esa, estos invidios, Doña Luz, que son los invidios claros. Es como de la familia de las orquídeas, ¿verdad? De las orquídeas. Sí. Esta es como las orquídeas, también son los invidios de otra más pequeños, pero vienen en color, hermoso. Este viene blanco. Sí. Vamos a trabajar, Doña Luz, el primer arreglo, que es este con cimbidio blanco. Vamos a decorarlo con las cintillas, que estas cintillas nos sirven para dar todos estos marcos que vemos. Les voy a enseñar cómo las... Eso, cómo las coloca. Las porque yo decía, sí, pero ¿por qué tiene esas cintillas? Sí. Si esta y flor no tiene esa hoja. Esa hoja. Ajá. Y vamos a trabajar estas hortensias, Doña Luz, que son hermosas. Qué belleza, ¿no? Qué son lindas. Son unas hortensias que ustedes las ven, vienen en una gama de colores preciosa. Por lo regular las conocemos. Colores lilas, de todos los blanco, colores. Y son naturales. Nomás. Estas no son pintadas. Qué belleza. ¿No? Toda la flor que traemos hoy es flor natural. Natural, ¿no? Qué bonito. Entonces vamos a hacer un hermoso arreglo, Doña Luz, para que ustedes vean cómo podemos trabajar. Y con esta cintilla les voy a enseñar que nosotros podemos hacer los marcos. Viene, la cintilla viene así, viene en estas tonalidades y viene también en tonos solamente verdes. Entonces aquí nosotros cogemos la cintilla, la doblamos en esta forma y le vamos dando un diseño y las amarramos todas, las atamos en esta forma, Doña Luz, con un poquito de cinta Floratez, nuestra cinta verde de floristería. Las atamos acá en esta forma y ya ustedes con esto solamente tenemos para hacer el diseño que nosotras queramos de acuerdo al arreglo que vamos a formar. Entonces acá ustedes ven que las podemos armar sueltas de diferentes formas, podemos armar las cintillas. Entonces vamos a empezar a trabajar con nuestro cimbidio. Vamos a darle acá la altura, tenemos nuestra base. Bueno, yo veo que ahí a las cintillas ya le colocó. Sí, las le coloqué cintillas. Ciertas cintillas. Por eso yo la veía como para rara, que no se nos vean tan solitos. Está como viene así. Damos un diseño. Hermosa. Pero mire cómo se ve, Doña Luz. Claro. Es una flor exótica. Muy esta linda. Flor dura 3 meses, Doña Luz. Es una flor muy, increíble, muy linda. ¿No? Ah. Entonces aquí ya tenemos nuestra base. Quiero que ustedes vean las bases que trabajamos. Esta es una base en madera. Tenemos nuestro oasis ya hidratado y el follaje, que puede ser ruscus, o podemos también trabajar con nuestras hojas de qué linda esa Arabia. Son unas hojas muy lindas. Qué que linda. Nos dan un diseño muy lindo también a nuestros árboles. Bueno, una pregunta, Rosita. Señor. Usted dice que dura 3 meses, pero tenemos que echarle agua cada día. ¿Cómo las debemos conservar? Debemos conservar aplicando un pocillo de agua al oasis todos los días. Todos los días tenemos que tener húmedo el oasis. El oasis debe estar perfectamente húmedo, Doña Luz, porque de eso depende que la nuestra flor, ¿cierto? Flor sí. Dure de la agüita que le apliquemos. Bueno, entonces aquí vamos a empezar nosotros a trabajar. Hay unos truquitos que yo les quiero enseñar y son estos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá puesta nuestro lirio. Y queremos que nuestro cimbidio, queremos que se nos quede paradito derecho, acuñamos con palitos. La floristería tiene muchos truquitos y hoy van a aprender varios. Eso está bien. Entonces, yo veo que a algunas flores les ponen un tubito con agua. ¿A qué flor debemos hacer eso? Esas le ponemos a las orquídeas cuando vienen. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar estos cimbidios por unidad, entonces sí. Lo deberíamos quito poner el... y le debo poner, ese se llama un aguapiz, que es el tubito donde mantenemos con el agua. Sí, el agua. Y eso los podemos está alambrar. Está hidratando completamente la flor. Sí,
Ya. Y los alambramos con cinta Floratec, como hacemos en cualquier sí. palito de pincho o nuestros mismos palitos de Ajá. los follajes. Y le damos la altura y la posición que nosotros queramos darle en el arreglo. Entonces ya tenemos nuestra flor principal y vamos a empezar a poner acá las cintillas sí. que ustedes ven con los diseños, cómo vamos a acompañar de lindo estos cimbidios. Mira cómo nos van dando esta forma. Qué bonito, sí. Sí, y nos acompaña muchísimo estos follajes. Todo lo que traemos es natural y por lo tanto necesitamos que el oasis esté perfectamente hidratado. Aquí en la parte de abajo, como les he enseñado en otras ocasiones, nosotros colocamos nuestro ruscus, el cual lo cortamos muy pequeño para no tapar la base de madera de la base. Y colocamos el ruscus todo alrededor de nuestra Importantísimo base. Importantísimo tapar el oasis. Sí, hay que taparlo para que claro. se vea el arreglo muy bien Termina. Elaborado. Bueno, otra pregunta, yo insisto porque a mí me han llegado las flores con los tubitos del agua y no sé si tengo que ponerle más agua, si tengo que cambiarlos, ¿qué debo hacer? Doña Luz, por lo general tenemos el inconveniente que los arreglos no los enviamos a veces tan mojados. No va el oasis tan hidratado, entonces para eso nosotros cuando llega el arreglo debemos poner agua inmediatamente. Sí, ahí sí debemos poner agua, sí. Porque, pero yo digo es sí. el tubito que ya viene con agua, que lo debemos cambiar, debemos poner más agua, ¿qué le debemos hacer? Ese tubito cada tercer día debemos llenarlo de agua, porque él absorbe toda el agua, por lo que el tubito es un tubo que tiene... digamos 4 o 5 centímetros, pequeño, sí. es pequeño, entonces nosotros vamos cambiándole el agua. Muy bueno. importante, gracias porque me sacó de la duda. Les voy a mostrar sí, lo que vamos a claro. agüita fresca. Sí. Sí. Esta es nuestra hoja de Arabia, Doña Luz, que es una hoja Qué muy bonita, linda también. Linda es, tiene linda. Bastante, sí. dura muchísimo, entonces nosotros ponemos estas hojas para acompañar el arreglo, que se nos vea. Y estas hojas las podemos poner, vean qué forma las podemos ubicar. Si yo ubico las hojas paradas, me van a dar un diseño. Si las coloco acostaditas, me van a dar otro diseño. Entonces vean ustedes cómo puedo yo sacar el diseño y el follaje con las hojas también. Bueno, una pregunta. Si ahí le está colocando las hojas con el frente hacia el arreglo del centro... hacia sí. las flores del centro. Del ¿Así centro. Las debemos colocar? Sí, estas hojas las podemos colocar hacia el frente, pero también las podemos colocar hacia atrás para que nos cubra el arreglo y se nos vea con cara y espaldita el arreglo. Exactamente. Entonces no sí. se nos ve claro. Mal ubicadas uh-huh. las flores, las hojas ni los follajes, porque ya las podemos ubicar de diferente forma. Ya. Otra cosa que les quiero comentar es, las cintillas las podemos, si nosotros queremos, las podemos colocar rectas, o sea, sin darles el diseño que les enseñé, y con la tijera nosotros cortamos las cintas para darle esta caída tan bonita, Doña Luz, a estas cintillas. Vea cómo nos adornan. Sí, también se ven lindas. Y se nos ven muy lindas, claro. tanto sueltas como cogidas sí. con el diseño. Que lo cogemos con la cinta Floraté. La cinta Floraté es esta verdecita, Doña Luz, que es la que nos saca las floristas de todos los... Siempre. De todas las sí. Para empatar, para... Sí, para alargar los tallos. Alargar los eso. Tallos y todo, sí. Uh-huh. Ahora les quiero mostrar, Doña Luz, esta hermosura de flores que son las que les había comentado, que son las... Hortensias. Hortensias. La hortensia, pues, uno diría, bueno, ¿qué hago con esta hortensia tan grande? La hortensia tiene una manera muy bonita de trabajarla y es que nosotros la desgajamos en esta forma. Vea, yo la puedo partir. Sí, yo antes la colocaba entera, pero usted nos enseñó sí. a que podemos abrirla. La podemos abrir. Y eso nos ha dado la posibilidad de hacer unos arreglos mejores, más bonitos. Sí. Y fuera de eso, pues vamos a aprovechar mejor la flor, porque si la ponemos así sola, pues ya es una flor. Sí. Pero cuando la vamos desgajando así como la vamos desgajando haciendo, en esta la forma. La aprovechamos y la aprovechamos. Todavía. Mire claro. cuántas saco yo. Claro. En una sola flor, Doña Luz. Sí. Pueden salir hasta unas 10, 12 flores. Increíble. Linda. Entonces, estas las utilizamos para dar nosotros aquí
abajo en nuestro diseño vamos a dar un marco de hortensia. Sí, qué linda queda. Y al dar este marco hemos jugado con este color y vemos cómo se nos va viendo de hermosa al dar el marco del arreglo. Y las podemos trabajar como su merced ve, así en unidad, y mire cómo se nos preciosa, va viendo de linda. Claro, porque nos permite ubicarlas y también nos permite jugar con los colores. O sea, si yo tengo esta acá, puedo meter esta otra que viene en tonos más claros y hacemos un contraste con este azul y este rosado. Qué bonito. Y entonces vea cómo se nos va viendo el arreglo de hermoso. Precioso. Y vean, unas pocas flores, pero tenemos un arreglo espectacular, un arreglo muy exótico, muy bonito, y nosotros podemos trabajar con las flores. Bueno, Rosita nos cuenta que ella dicta sus clases, todos estos seminarios, clases, en fin, en Flores y Vitrales, que queda en la carrera 17, número 5262, que el teléfono es 347-2037. Cuéntame los horarios, Miriam. Este curso comienza el próximo martes, se dicta todos los martes de 9 a 12. Sí. Es un curso supremamente hermoso de 10 clases, 30 horas en total. Sacan dos arreglos por clase. Tiene una clase muy especial, que es la última, la más linda de todas, porque ven todo el evento de novias. ¿Qué es lo de novias? Si nos has contado. Y salen con el curso supremamente completo. Las que, de personas que estudian en Flores y Vitrales salen aptas para montar floristería. ¡Qué bueno! Inclusive es un negocio que pueden comenzar ¿lucrativo? En su casa. Claro que lucrativo. Pues y lo toda, pueden comenzar en su casa. La mayoría terminan vendiendo. Llegan felices a decir, ya vendimos, yo vendí tantos arreglos, yo hice esto, hice el otro. Entonces qué eso bueno, incentiva bueno. mucho claro. para tener el curso vigente, porque es un curso éxito. Es que es muy lindo, es definitivamente. Que es muy lindo. Y nosotros somos favorecidos de Dios porque tenemos una variedad de flores enorme y a unos precios increíbles, porque aquí son muy baratas las flores. Total que tenemos que aprovecharlas, ¿no? Sí, es un curso amplio porque es que es 10 clases, 30 horas, pues es bastante. Claro. Pero el ideal es que la persona salga con todos los conocimientos para montar su floristería. Aparte de eso, Rosita siempre les hace la inducción en palo quemado, donde van a ver por es qué que comprar de ahí la flor, tiene que todo. Comenzar de ahí comienza todo. A comprar la flor. Para que no lleven flores revendidas, para que no lleven flores que han sido congeladas. Claro. Que sean frescas, que tallos frescos, que tengan buena hoja, las bases especiales. Rosita les hace todo un proceso en la plaza, que es un éxito. Llegan felices de la plaza de todo lo que han hecho, de todo lo que han aprendido. El curso es supremamente completo. Sí, porque cuando uno no sabe comprar las flores, le pueden vender flores viejas, llega a la casa, al otro día están marchitas. ¿Por qué? Porque no sabemos comprar la flor. Eso que nos enseña Rosita en el curso me parece espectacular. Sí, este es los martes, pero también estamos haciendo un horario para los sábados de 1 a 4, porque hay muchas personas que lo quieren hacer y entre semana no pueden. Entonces claro. estamos abriendo un horario para los sábados. También Rosita dicta los de Ikebana, que son los miércoles. Que es el arreglo japonés, el arreglo de muy poca flor, que son arreglos supremamente elegantes, muy lindos, muy sofisticados, pero son de poca flor, entonces eso lo dictamos los miércoles. Maravilloso. Bueno, ¿qué otros cursos están dictando en Flores y Vitrales? Contemos. Bueno, estamos dictando el detalle en madera. Yo he traído hoy unas muestras divinas de detalle en madera, que es espectacular. Ese tiene una acogida espectacular. Fuera de eso, es especial. Lo hacen señoras. Pero también hay señores que han ido y dicen, no, esto era lo que yo estaba buscando, yo tengo la herramienta, tengo el formón, tengo la gubia, pero no sé qué hacer. Entonces eso lo dictamos, ese se dicta lunes o miércoles o jueves. Es un curso muy lindo, donde van a aprender, lógicamente son varios niveles, pero donde van a aprender muchísimas obras y pueden ir al almacén, donde tenemos una linda sala de exhibición y pueden mirar las obras allá. También tenemos curso de servilleta, hoy les he traído dos. Mírese qué lindo. Esa es una bandeja de hojas. Muy linda. Le he traído dos muestras, traje un baúl también que es de servilleta. Esta que está mostrando la cámara es la técnica de sostobo, que es bellísima, esa se dicta los sábados. Ese se dicta con la pintura country y se dicta también con las técnicas mixtas, que es bellísimo. Muy el bonito. Vitral, que obviamente su fuerte. Pues es el fuerte de Flores y Vitrales. Claro. Y es un curso también de 10 clases, los invitamos a que vayan, nos conozcan y nos visiten. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos porque Rosita también trae otros arreglos que nos va a enseñar a hacer el día de hoy.
Bueno, ya miraron el arreglo, la verdad que quedó precioso, muy lindo. Y lo que ella nos explicaba, no necesita de muchas flores para hacer algo tan hermoso como el que nos hizo ahora Rosita. Ahora nos va a hacer otro distinto con otras flores, a ver que nos cuente de qué se trata. Bueno, doña Luz, vamos a trabajar este segundo arreglo con un diseño. Vamos a trabajar este que se llama los papiros. Esta flor, este follaje se llaman papiros, ellos vienen a la altura que nosotros vayamos a trabajar. Vamos a trabajar con este cimbidio que ya es como la parásita, más pequeño, los ven ustedes, y nos dan unos arcos muy lindos. Es una flor bastante, muy hermosa, ustedes la pueden ver acá. Estas gajas, solamente con 3-4 gajas que nosotros coloquemos y unos papiros en un jarrón, ya tenemos un arreglo muy hermoso. Y vamos a darles un color también con estas que son las calas. Las calas son totalmente diferentes a los cartuchos. ¿Qué los color tan lindo, ¿no? Sí, esta cala es muy linda, ustedes la ven, la tonalidad que trae tan hermosa. Y vienen, por ejemplo, mire esta cala, viene con una hoja de color y viene la cala, doña Luz. Es una qué bonita, hermosura, ¿no? Qué hermosa. Ver estas calas. Entonces vamos a darle un color con estas y un marco con los cimbidios que van en cascada. Entonces tenemos acá nuestra base. Muy importante la combinación de color, ¿no? De color, que tiene sí. que estar de acuerdo a los colores. De acuerdo a los colores. Porque a veces no tienen en cuenta eso y no sé. Sí, es que por ejemplo, mira estos amarillos cómo nos con juegan. Con eso queda lindo, hermoso, hermoso. Juegan muy hermoso con sí, me llamó mucho la atención. Sí. Debe haber como una ¿cómo armonía. Combina? Claro, como en todo, yo creo que todo es armonía. Por eso bueno. Tenemos los arreglos exóticos, que ahí podemos jugar con muchísima variedad de color. Pero cuando son arreglos así especiales, pues debemos tener en cuenta el colorido de las flores. Bueno. Entonces estos papiros vamos a colocarlos de acuerdo a la altura que nosotros necesitemos. Este papiro, si todos estos en este caso van a ir todos iguales, entonces los cortamos de una vez para que cuando nosotros estemos armando el arreglo. Yo he visto que cuando están muy abiertos usted los corta. Sí. Y les da la forma que quiere, ¿no? Se les da la forma, ya les sí. explico cómo es como peinar estos papiros. ¿Cierto? Sí. Sí, ellos vienen espelucaditos, entonces ya les voy a mostrar cómo nosotros hacemos estos papiros. Cuando vienen ellos así, entonces nosotros los cogemos en esta forma, con la mano, y llevamos la tijera y cortamos aquí. Es como si ustedes estuvieran cortando exactamente, dándole la forma, y ellos ya no se nos espelucan tanto, nos da una mejor forma cuando nosotros hacemos este corte a los papiros. Bueno, y aquí empezamos a ponerlos, los vamos a poner haciendo una línea, tres aquí y tres a este lado. Todo esto que ustedes ven que son las mechitas del papiro, las podemos arreglar después de que ya las estamos trabajando. Y aquí ponemos entonces en este caso tres papiros iguales. Recordemos que todas estas flores son flores que sirven para cualquier diseño por su forma. Se nos dejan recortar, se nos dejan poner altas, bajas, como nosotros queramos. Bueno. Y vamos a poner estos otros aquí, que queden iguales. Vemos que hay esta altura de estos y vamos a trabajar esta otra altura aquí. Entonces colocamos tres papiros en esta forma. Quiero que también detallen que en este caso no estoy poniendo primero el ruscus, que siempre ponemos el follaje. Primero vamos a colocar estos y luego vamos a dar el marco con los cimbidios. Entonces ya tenemos este diseño aquí, dividimos la parte de los bordes de los y vamos a trabajar con esto que dé un marco. Mire, doña Luz, cómo nos da este marco. Esto lo podemos nosotros utilizar para una entrada de un salón, lo podemos utilizar para caída de cuando queremos trabajar en bases de vidrio, que nos den unas caídas bonitas. Y los acomodamos y ellos nos van dando la forma que nosotros queramos.
En este caso, mire cómo se vende lindo sobre los papiros. Bellísimo. Y los, al mismo tiempo los va sosteniendo. Los va sosteniendo. Entonces, qué bonito. Ahí, sí. Él descansa, pero también tenemos el diseño, el solo, las solas, claro, varitas donde tenemos sostenido esto. Sí, qué bonito. Este ya si nosotros queremos, lo vamos a cuadrar más abajo. En este caso lo vamos a cortar. Lo cortamos. Siempre quiero recordarles que las flores, siempre que las cortamos en diagonal para que ellas absorban mucho mejor el agua, ¿no? El agua. Entonces ya vea cómo vamos dando un diseño al arreglo. Y estos vamos a dejarlos en la mitad, vea doña Luz, cómo vamos dando esa forma del arreglo. Entonces, muy, muy este lindo. Podemos darle, mire, si queremos le damos caída acá, o si queremos lo ponemos en esta forma y estamos dándole este hermoso diseño al arreglo. Ve. Entonces, mire todo lo que podemos hacer con solo dos varas. Ellas vienen así como ustedes ven esta, ella viene así larga. Cada varita trae de 20 a 22 flores. Y nosotros las trabajamos si queremos por unidad o si las queremos así en para hacer como especie. Una belleza, esta, se ve hermoso. De este diseño del arreglo y las vamos acomodando. Esta flor también, doña Luz, dura 3 meses esta flor. Me regalaron una hermosa mata de este cimbidio y lleva ya 4 meses y están los cimbidios enteritos. Bueno, entonces ya tenemos esto aquí y ahora les quiero mostrar. Empezamos ahí sí a meter nuestros ruscos para cubrir un poquito esta base de la parte del oasis. Pues aquí empezamos nosotros a jugar con nuestros ruscos. Después de haberle dado el diseño al arreglo. Bueno, Miriam, cuéntenos cómo le fue en la exposición. A ver, quiero agradecerle a todas las personas que visitaron Flores y Vitrales. La exposición fue un éxito. Tuvimos muchísimas visitas, muchas felicitaciones. Fue una exposición que realmente dio mucho que hablar. Quería invitarlos a Flores y Vitrales, porque la exhibición sigue lógicamente, pero ya en la academia, a que nos visiten, a que tengan en cuenta que lo que se hace allá son cosas muy, muy especiales. A las personas que tienen vitrales o que les gustan los vitrales, les digo que yo no solamente enseño, sino también hago por encargo. Yo les elaboro, puedo elaborar su puerta, su ventana, su claraboya, lo que necesiten, también yo elaboro por encargo. Aparte de que se dicta el curso, o sea, asesora. Tenemos servicio para los vitrales Tiffany, que muchas veces se han roto piezas o se han desoldado. Y no saben dónde llevarlos. Y no saben dónde llevarlos. Nos llevan mucha lámpara, que en los trasteos, por ejemplo, sufren las lámparas. Todo eso se repara, ya tenemos ese servicio. Y ahorita también estoy vendiendo los vidrios para mosaico, que está tan de moda. Y muchas señoras quieren hacer su mosaico sobre la bandeja, sobre un espejo, pero no sé cómo cortar el vidrio. Entonces nos estamos facilitando porque se les venden los vidrios, los de distintos tamaños. Porque están ahí. Se les vienen las bolsitas. De colores. Ajá. De colores. El vidrio, no plástico, sino vienen las bolsitas de distintos colores para que puedan elaborar su mosaico con más facilidad, porque ya no es sino simplemente pegar. Ya tienen sus vidrios para que puedan elaborar el mosaico con más facilidad. Este vidrio viene en todos los colores y vienen las bolsitas de este tamaño, lo hay en todos los colores, para que así las señoras puedan elaborar su mosaico más fácil. Claro. Ya es más fácil. ¿Y también lo están enseñando a hacer en la academia? Sí, también se enseña. Sí, porque eso hay que hacer un diseño primero. Hay que hacer un diseño de lo que vamos a hacer. Hay que hacer diseño, sí. Pero también hay personas que montan con gran facilidad, doña Luz. Sí. Hoy en día, como todo está en internet, todo se facilita tanto, entonces ya ven y van a buscar los vidrios. Ahí está bien. Sí, ahora hay plástico, pero pues es más lindo, más original. Más bonito el vidrio, claro. Y el vidrio viene veteado, viene con distintas texturas, entonces pues más bonito tener el vidrio. Ha sido un éxito tenerlos allá, porque las personas van y compran, y ya dicen para el espejo, para mi bandeja, ya les queda que más quieran. Fácil hacer para lo que quieran. La mesita que quieran, en fin. Bueno, mire que ya le va dando con otro toque, con las calas. Que ya tiene ahí estos colores, está hermosísimo. Es un color natural, ¿no? Sí, doña Luz. Bellísimo. Estas calas son colores naturales. Nosotros siempre hemos querido acá, aunque hay flores pintadas, hemos querido presentar la naturaleza tal y como es.
Lo mejor. Porque ahí aprendemos nosotros, por ejemplo, mire esta cala, la naturaleza como es linda. Sale esta cala y sale una hoja del mismo tono, doña Luz. Es una hermosura ver esas calas. Y estas calas las encontramos en morados, las encontramos en blanco, las encontramos en este tono quemados, las encontramos en muchísimos colores. Estos cultivos de calas son especiales. No son, pues algunas personas dicen, ah, esos son los cartuchos. No, el cartucho es totalmente diferente a la cala. Estas son cultivos muy exclusivos. Por lo que ustedes las conocen, ¿cómo? Las conocen, por ejemplo, en que la cala no viene más de esta altura. Esta es la altura, inclusive hay unas que vienen más pequeñas. Sí. Y esta altura viene porque nosotros, Hortica, por ejemplo, en los vestidos de novia y todo, nosotros podemos perfectamente con cintillas y calas armar un hermoso buqué para una novia. Y estas calas, simplemente poniéndolas a esa escala y dándoles una cinta, doña Luz, ya tenemos un hermoso buqué. Ahora no se usan todos con tanta flor, sino muy sencillos, y así nosotros trabajamos con esta flor que es tan linda. Para todos los eventos de novia se utiliza muchísimo. Claro que sí. Bueno, Rosita, vamos entonces a una pausa. Ya regresamos para que sigamos mirando este bello arreglo que está haciendo en este momento. Bueno, y que podemos observar, está quedando también bellísimo este arreglo. Lo bonito es que ella tiene, es muy original, los arreglos que hace son diferentes, no los que estamos viendo comúnmente, sino adornos hermosos. Miren este otro, quedó hermoso. Mire este, la combinación de flores, pero muy linda, que no nos imaginábamos. Este con las calas también está espectacular, la forma que le ha dado. Es algo distinto, ¿no? Y no quiero que vemos. Ya poniendo el follaje, doña Luz, vamos a utilizar este helecho, que miren lo lindo que es también, que se llama el helecho cuero. Entonces aquí vamos a dar un toque con este helecho, y quiero que ustedes vayan viendo que el arreglo no tiene, tiene las dos caras, podemos verlo perfectamente por las dos partes. Es muy importante, ¿no? Porque según el lugar donde lo vamos a colocar, tenemos que darnos cuenta cómo nos va quedando el arreglo. Cómo nos va quedando el arreglo. Entonces nosotros giramos y ponemos el follaje como nosotros vamos cubriendo, y podemos trabajar perfectamente el arreglo. Este lo podemos poner en una mesa de centro. En una mesa de porque centro. Porque tiene sus dos caras muy bien. Sí, sí. Yo quería resaltar una cosa, es que la clase de floristería es tal como ustedes ven aquí a Rosita que explica, así explica en la clase. Maravilloso. Y la alumna va haciendo su arreglo. Todas salen con dos arreglos desde el primer día. Todas quedan. Imagínate, eso es emocionante. Yo ya fui capaz de hacer dos arreglos. Claro, ¿no? Porque eso... Rosita les explica, más no les hace el arreglo. Claro, eso es importante. Cada uno lo hace. Entonces la clase es así de agradable. Como ustedes ven a Rosita, así ven la clase allá. Maravilloso. Porque salen muy contentas porque están asombradas. Es que no es teoría, es práctica. Es práctica. Y eso es lo que uno necesita, la práctica. Miren qué belleza les están entonces enseñando. Hacer dos arreglos por clase es una maravilla. Es un curso especial también, perdone que le interrumpa, doña Luz, para personas que tienen eventos.
porque muchas veces manejan el evento, pero tienen que mandar a hacer los arreglos. Y sale costosísimo. Y les sale costosísimo. Sí. Uh-huh. Entonces van y ya de una vez dicen, no, yo no mando a hacer manos arreglos. Claro, si yo los puedo hacer. Claro, claro. Y van bien, ven modernidad, porque todo lo de Rosita es supremamente moderno. Muy original, es actual, es muy original. Entonces es un curso que es éxito. Porque los arreglos no son comunes y corrientes. Bueno, ya saben que le encuentran los martes y los sábados haciendo ese curso de flores, y también el miércoles hace arreglos japoneses, los ¿verdad? Ikebanas. Los ikebanas. Bueno, ya saben entonces que Flores y Vitrales queda en la carrera 17, número 5262 en Bogotá, que el teléfono es 347-2037. Tienen entonces arreglos florales, vitrales, taller madera, pintura country. ¿Qué más me contaba? Servilletas. Servilletas, sí. Estoy dictando unas técnicas de servilleta muy lindas con relieve. Tenemos la pintura, la talla en madera. Y en octubre ya empezamos a dictar las velas de Navidad. Claro, que ya me las están preguntando. Lindas. Ya estamos dictando las velas de Navidad para esta temporada. Y tenemos la talla en madera, que es muy linda. Los vitrales, que también los elaboro por encargo. No solamente enseño, invito a los señores que muchas veces me dicen, pero yo sí seré capaz, pero yo puedo, tengo horario los sábados, ahorita tengo, para vitrales tengo horario en la mañana y en la tarde los sábados. Maravilloso. Bueno, ahí le está colocando que unos chamizos. Bueno, doña Luz, estamos jugando con estos chamizos que vienen decorados en bolitas de madera y bolitas de cristal. Vienen y esta, simplemente nosotros a este arreglo agregamos un toque de esto y mire el cambio que nos da también. O sea, estos arreglos son muy contemporáneos, muy modernos, porque mire cómo los podemos trabajar con todos definitivamente muy lindo, cosas adicionales. Sí, entonces queremos pues que las alumnas, tengo por ahí alumnas que me han preguntado si vamos a seguir dictando los arreglos japoneses, los ikebanas. Sí, allá las esperamos, vamos a estar el miércoles, el martes estamos dictando el curso de floristería, que como ustedes saben ven arreglos para todos los eventos, primeras comuniones, 15 años, bodas de oro, matrimonio. Entonces estamos trabajando dos arreglos por clase, y una de las cosas importantes es la clase y la teoría que yo les doy directamente donde vamos a comprar los materiales. Importantísimo aprender a comprar las flores, porque muchas veces a uno, si no sabe, lo engañan, le venden unas flores viejas. Sí. ¿Y qué pasa? Llegamos a la casa el otro día muertas. Se cabecean. ¿Cierto? Claro, se mueren. Se agachan, entonces, y ya no hay, porque las dejan en nevera. Ya ni Rosita las levanta. Nada. Nadie. Conmigo la madrugada es a las 7:30 en la plaza. Eso está muy bien. Pero es importantísimo, porque de eso depende que usted el arreglo, elabore claro, un buen arreglo. Claro. El conocimiento, sí. El costo de los materiales. Nosotros tenemos algo y es muy bueno. Después de que hay dos alumnas, pueden comprar ciertas cosas para dos alumnas. Ah, qué bueno. Claro, o sea, si vamos a necesitar un paquete de lirios, nos alcanza para dos alumnas. Eso está muy bueno. Si vamos a necesitar los chamizos, alcanza para dos, para tres. Entonces ahí van comprando ya ustedes los materiales y bajamos material. Costos. No, y lo que usted dice, muy bueno también saber el costo, porque sí. No sabemos cómo vender si no tenemos el costo. Esto es importantísimo. Porque sí, hay personas, señor, que saben hacer las cosas, pero no saben cómo cobrar, no saben o cómo llevar, cómo hacer la cuenta de lo que gastó, ¿cierto? Todo eso, porque lo que dice Rosita, si alcanza para dos personas, parten los gastos, sí, entonces ya sale más económico. Ya su arreglo salió más económico. Sí, doña Luz. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y por ejemplo, las personas que, como decía doña Miriam, tienen casa de eventos, ellas a veces van y pagan unos costos altísimos. Claro, porque por las bases, por el material. Sí. Y allá yo las llevo a sitios donde les dan precio de por mayor, o sea, claro, maravilloso, donde pueden hacer sus eventos y sus cosas, dejando una ganancia para la persona que trabaja. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos que a Rosita la encuentra en la carrera 17 5262 Flores y Vitrales en Bogotá, que el teléfono es 347-2037, donde les dan toda la información. Sí, quería ahora recordarles que Flores y Vitrales tiene una linda sala de exhibición donde pueden visitarnos y ver todos los cursos exhibidos, que también yo envío las pinturas de vitral a distintas partes del país a donde me los pidan. Nosotros enviamos el material con mucho gusto. Maravilloso. Bueno, miren qué belleza de arreglos, muy lindos, y
así como Rosita los hace, pues nos hace ver muy fácil, pero todo es práctica. Si nosotros vamos a las clases y practicamos, pues vamos a aprenderlo también a hacer. Total que eso vale la pena, porque es un arte, ¿no? Y es sí. un arte lucrativo, que es lo bueno, porque nos da una platica. Porque primero, pues si nosotros los vamos a hacer para la casa, vamos a estar muy lindos. No, la casa vamos a regalar a los amigos, nos invitan a algún lado, qué mejor mandar un ramo, unas flores. Muchas veces tenemos un cumpleaños y no sabemos el gusto de la persona, entonces siempre quedamos muy bien con unas flores que mandemos, ¿verdad? Sí. Porque a todas nos gustan las flores. Sí, hay personas que me han preguntado si pueden hacer el curso con flores artificiales. Sí. Yo digo que no. Yo digo que no porque el derecho es... La flor natural, cómo la manejamos, cómo la alimentamos, claro. cómo la hidratamos, y que es totalmente diferente. Claro, es claro. mejor hacer este con flores naturales y luego sí pasar al artificial, claro, porque ya sabemos primero, darle la forma, ya pero sabemos, primero la exacto, natural. Sí. Muy bien me parece. Y lo que decíamos antes, lo bueno que en Colombia tenemos flores todo el año, nosotros no tenemos que pensar no. en que sea en una época del año que vamos a encontrar flores, todo el año. Y les somos hace, privilegiados. Sí, les hace uno de frutas, donde llevan de toda clase de frutas y los arreglos quedan espectaculares. Les hace uno, que casi nadie yo lo he visto, es que hace el de verduras, por ejemplo. Ese es muy lindo. Ese sí. es muy lindo. Entonces dice, sí. pero yo verduras, yo aquí la digo. Si está estrenando casa, tiene una amiga que está estrenando casa, lleven unas verduras para su cocina. Claro, si lo invitan a un asado, usted aparece con sus pimentones, con todo. Le hermoso. Queda como una reina. Claro. Entonces, todos los arreglos tienen, son diferentes. Son diferentes. Son distintas. Sí. Son diferentes. Sí, doña Luz, sí. A veces dice uno, bueno, pero yo para qué aprendo a hacer un arreglo de verduras. Resulta que tuvimos un evento en un club de aquí importante de Bogotá y fue un evento mexicano donde los mexicanos en su evento hacen la decoración de una plaza de mercado. Y tocó montar canastos con esos arreglos, o sea, uy, qué con lindo. Arreglos de verduras, sí. con donde van los pimentones, donde va el ají, que ellos son muy sí. amantes del ají. Ajá. Entonces, vea que para todo eso los arreglos sirven, o sea, cualquier arreglo que usted trabaje, sean verduras, en frutas, en flores, nos va a servir para cada ocasión. Claro que sí, maravilloso. Sí. Bueno, mire que ya le está dando un toque final a ese arreglo, quedó hermoso. Diferente a los que hemos visto, eso nos gusta porque siempre atrae cosas novedosas. Ya saben que llamando al 347-2037 Flores Vitrales en Bogotá, les van a dar toda la información sobre los cursos, seminarios, en fin, y pueden visitarlas en la carrera 17, número 5262. Vamos a una pausa y ya regresamos. De flores. A ver, Rosita, explícanos. Este es ginger, ¿no? Bueno, este es como para a veces que no sabemos cómo arreglar un jarrón. Entonces, mira, metemos estas hojas, que es un follaje altísimo que están trayéndolo ya. También es un follaje muy lindo. Esta es la flor de ginger. Estas son las heliconias colgantes. Tenemos heliconias de esta como la colgante y tenemos esta que es la que abre solamente, viene así. ¿Cierto? Las que pintamos en los cuadros también, por ahí tienen ajá. un cuadro en flores y vitrales sí. lindísimo con estas heliconias. Entonces mire lo fácil que arreglamos el jarrón, metemos nuestro follaje, metemos las heliconias, esta es la que cuelga, la ginger, y este follaje que es tan bonito y es muy alto. Y llena muchísimo. Y llena hartísimo. Para poder trabajar los arreglos altos. Y para floreros especiales. Para floreros son especiales sí. por su altura, entonces podemos trabajarlo para que nos dé el verde que necesitamos. Y estas son la ginger que les quiero decir, esta ginger viene en rosada, que es esta, la ginger rosada, y viene otra que es roja. Pero con cualquiera de estas flores, ustedes ya un arreglo de un jarrón así, y ustedes ya tienen para ponerlo en una esquina,
en el piso, los jarrones se están utilizando mucho en las esquinas de las salas, doña Luz, así con flores naturales, arreglos con flores artificial, pero los arreglos altos. Entonces nosotros podemos meter, si ustedes me preguntan, porque acá no podemos dar precios, ¿cuánto costaron todas estas flores de este jarrón? Ustedes no me van a creer, pero son muy económicas. Y dura bastante. Son flores muy económicas. Y que duran bastante. Eso es otra cosa buena. Porque este paquete de la Ginger trae 5 o 6 flores. Este es un solo paquete. Este es un solo paquete. Y mira cómo trae 5 ramas que son lindísimas. Muy lindas. Las puedo trabajar enteras, altas. Es especial para trabajar arreglos altos. Puedo trabajar las heliconias, que una heliconia de estas aquí en nuestro país, doña Luz, yo sé que acá no se pueden dar precios, pero mire, esta heliconia vale 2,000 pesos, doña Luz. Increíble. Increíble. Tan linda. Y ustedes ven los arreglos, por ejemplo, que hacen en otras partes y ven, ponen estas flores, 3, 5, ya vale un costo, porque el costo lo da tal vez la creatividad, claro, la imaginación. Sí. Bueno, Rosita, y esto, entonces, muchas gracias por estar con a nosotros. Usted, doña Luz. También a Miriam, a Flores y Vitrales. Y ustedes, queridas teleamigas y teleamigos, recuerden, mañana tenemos una cita a esta misma hora.